Bueno, así es como estamos de regreso con un nuevo video más. Somos Aventuras SD. Venimos siempre con emoción, con alegría. Como bien ahí, Naúl. Hola, hola, hola. Hola, hola, Naúl. Hola, bienvenido a un nuevo video. Acabamos de salir aquí de una y venimos con otra. Acabamos de salir de una, pero lo vamos a enfrentar a otra. Se preguntarán, ¿quién es este? Pues viene Goku con los samuráis. Bueno, decirles que venimos con una nueva competencia. Joder, y con penitencia, hermano. Esta... Mr. Popoy. Mr. Popoy, ¿por qué dice así? Es un morenito que sale. Mr. Popoy. Sí, como el morenito es él. Bueno, bueno, decirles que por acá tenemos... Y la morenita. Cuatro cocos más cuatro cocos. Ocho cocos los que tenemos. No se llama. Decirles, amigos suscriptores. Ajá. No se llama Mr. Popoy, ni Mr. Popoy. Es Mr. Po. Bueno, decirles de que las competencias en Aventuras SB continúan. Ahora sí, vamos con todo. Con bueno, poder. Vamos a ver quiénes van a ser los mejores aventureros. Ajá. Antes de comenzar este reto, quiero enviar un saludo muy especial, requete especial, ajá, a mi amiga Mari Ramírez. Sí, yo también se lo quiero mandar. Saludos y pues se le quiere mucho. Para mí es muy especial, amiga. Bendiciones. Así es, bendiciones a todos los amigos suscriptores que están pendientes de nuestro video. Muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias siempre por comentar. Los Power Rangers, bueno, decirle de que acá tenemos a los dos equipos ya listos y yo creo que pues en este momento están muy entusiasmados porque quieren ganar. ¿Quién serán los perdedores? ¿Quiénes serán los ganadores? No sabemos. Ahora, ajá, habrá penitencia. Saludos bueno, a nuestro amigo Javier, que siempre no se pierde la idea. Así es, bueno, saluditos a nuestro amigo. También para José Iglesia, que tampoco se pierde los videos. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por apoyarnos en nuestro canal. Y esta vez hay penitencia, ¿no? Ahora hay penitencia. ¿Quiénes serán los que la van a recibir? Yo no sé si tienen ya penitencia preparada. Mi equipo sí. El equipo este ya tiene preparada. Vamos a ver aquí. Hoy no hay que darles tiempo. Demasiado. Bueno, no sé si tienen algo ya preparado. No sé si tienen algo preparado ustedes ya. Ya están. Bueno, entonces voy a pedir ahí que los capitanes elijan a qué persona van a tirar primero. Mi primer soldado. Ajá, su primer soldado, ¿cuál será? Silvia. Mamá. Hoy no quiero que vaya a estar. Bueno. ¿En serio, niña? Está Silvia contra Caro. Caro, que ya está lista ahí. Bien. Ellos la pusieron calladita. Pero ellos pueden poner la que ellos quieran. Ah, pues no, métete vos, Jonathan. No, va. Ya la había puesto, no, vale, producción, ya la había puesto. Sí, aprovecha. Puede cambiarla. Puede cambiar, no hay problema. Quedaron la vez pasada. Vale, pues. Vaya. Siente la poder. Tanto que lloran aún. Bueno, Silvia contra Mayerly. Vamos a ver en este momento, pues, recuérdense, óiganme bien. Muchachos, recuérdense lo que les voy a decir. Uno, el capitán de cada equipo va a partir el coco para que se lo parta como él quiera o como él guste a la chamaca. Es que como no se sabe, yo no creo que lo termine al mismo tiempo. Ajá. La que se lo termine más rápido, lo sacude para que vea que no tiene nada y se lo da. Para que no haya ninguna desventaja. Hasta que esté el coco partido de las dos, que le espere. Ajá, sí. Eso también. Eso sí, también. Sí. De la comida para allá se va a ver. Bueno, entonces no llevaríamos competencia en la bebida. Entonces ya ocupamos otro cuervo, no hay otro cuervo. Es que para partirlo rápido. No sé si verá el otro. Yo decía que siempre pues ahí había ventaja porque el que va a tomar puede tomar uno más rápido que otro. Pues sí. Pero igual, si hay algo otro cuervo, ya vamos a ver. Ahí vamos a ver si anda problema. Si hay algo otro y ahí vamos a ver la facilidad. Si tenemos otro corvo, ya la hicimos. Cada capitán va a estar con su corvo preparado. Listo, más que listo para... Bien. Para poder... ¡Sí se puede! Bueno, capitán ahí, agárrenlo. Vaya, Mincho, ¿se puede compartir con esto? Bueno, vamos entonces. Venga, Mincho, para la miniatura. Venga. Mincho. Venga, para la miniatura, no. Bueno, vamos en este momento. ¿Ya están listos? La pareja, ¿verdad? Ya
Así de que en este momento yo voy a hacer el conteo a la cuenta de 3, 2, 1. Ya, puede comenzar. Silvia. No voten el agua porque entonces pierden. No la voten. Si votan el agua pierden. No la voten. Recuérdense que vaya capitán, rápido. Cómase. Se tiene que comer la carne de la tapadera también. Siempre leen el cuerpo así donde lo parten. Capitán. A comer, Silvia. Vamos a ver cómo les va, Ahí deje. Lleva ventaja, morder, tragar. Vamos. Vamos a ver cómo les va esta pareja de contrincantes que están en estos momentos. Vamos, Silvia. Solo pueden ver ustedes, amigos electores, cómo tienen acá. Aquí está Mayerly con... Silvia, puede ir picándola ahí como usted pueda, tragando y comiendo. Vamos a ver, Mayerly también. Estos hipotes van a ir más que llenos ahora. Vamos a ver cómo les va a estos chicos. Trae, equipo, no quiero que sea perdido. No pierdan tiempo. Morder. Recuérdense que no tienen que dejar carne en las estopas. ¿Y el otro pedazo de aquí? Aquí están, tres salidos. Solo tres salidos. ¿Qué coco era más chiquitillo? Están iguales, los tres pedazos le pusieron ahí. Púrale. Vamos, Silvia. Bueno, saluditos ahí también a nuestro amigo José Andrés Fallas desde Costa Rica. Saluditos también a nuestros amigos que nos ven allá en Italia, en Brasil, en Ecuador. Ajá. Saluditos, mientras están los saludos, también usted está viendo la competencia, amigo suscriptor. Tony Corleto, saludos de Carlito Corletos, Bessie de Corleto, saluditos también a nuestro amigo Federico Quintana, saluditos a nuestro amigo también ahí, Elías Manzanares, un saludito muy especial, amigo Elías Manzanares. Ahorita están pues ahí esta competencia, como lo pueden ver ustedes, vamos a acercar un poco las cámaras. A ver, aquí va quedando un poco limpio, vamos a ver. Vamos ganando. Parece ser que... No, todavía falta. Dele, Silvia. No se puede dar por vencida hasta que termina. Tragalo, pensé en tragar. Bueno, decirles que aquí pues el equipo aquí de Mincho con Mayerly ya ganaron, porque aquí todavía ellos tienen, ella tiene todavía por acá un poquito, así de que... En otras palabras dice, este equipo lleva un punto para este equipo de Mincho, 0 para Nahum. Nahum, ahora, ¿quién va a tirar a la competencia? Este animalito peludo. Bueno, Mincho, ¿a cuál va a tirar la competencia? Vamos. Con la Caro. ¿A quién tira la Caro? Bueno, en estos momentos, pues, vamos a comenzar en estos momentos a la cuenta de 3, 2, 1, ya, comienza ahora. Jonathan, ¡vámonos, Caro! ¡Pártalo! ¡Vamos! Siempre, ya sabes cómo. Vamos a ver cómo le va a estos chicos. Vamos a ver. Como lo pueden ver, por acá están pues un poco apresurados. Ahí estamos viendo, a ver cómo le va a estos chicos. Tienen que comer pues esa carnita después de habérselo tomado. Aquí está, miren, como pueden ver, acá está Jonathan. Aquí también está Carito. Como lo pueden ver, ahí tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver el equipo de Nahum, cómo le va. Estamos bien, perro, ahorita. Estamos bien con todo. Vamos a ver ahí, equipo de Mincho. ¿Cómo le va a su equipo? Nahum,
vamos cabal. Vamos cabal. Te va ganando. Como si es 14, aquel. Vámonle, No se ría. Cuidado que la carita de Castor. Come, no le hagas caso. Vamos a ver cómo le va a ese equipo. Vamos, ya lo estamos. ¡Qué un Castor! ¡No le hagas caso! Vamos a ver cómo le va. ¡Bueno, el equipo! Aquí todavía se queda caro, con esta parte. Bueno, decirles que lleva un equipo. Un equipo lleva un punto, y un punto también lleva Mincho. Bajemos las otras cascaritas de ahí porque vamos a continuar con otra pareja. Va que están ricos los cocos usted. Están buenos los cocos. ¿Cómo se sienten los cocos? Están ricos. Ricos. Bueno, decirles amigos suscriptores que en otra esta competencia va a continuar. Y va a continuar con toda chispa. Así de que, ¿a quién tira ahora, Mincho? A las 9. Mincho. ¿Te tira usted o la 9? La 9. Bueno, vamos a ver aquí el capitán o a la contrincante. Yochi. A la Yochi. Bueno, papá. Les voy a pedir ahí que tomen sus posiciones. Voy a pedir que tomen sus posiciones. Bueno, vamos en este momento ya a hacer el conteo para esta pareja. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Picando hielo. Ha dejado su pedacito. Va botando agua, Yochi. Ah, mira la 9. Va. ¿Cómo? La cuchara. Yo la tengo. No nos ayuda. Vaya, te dije cómo. Vamos en este momento viendo por acá, Yochi ya está comenzando a sacar carne. Vamos a ir viendo ahí a ver cómo les va. Aquí está, pues Noemí está lista también para poder hacer esta competencia. Se enfrenta a Yochi. Vamos a ver cómo le va a este equipo. Vamos a ver cómo le va a ese equipo. Vamos a ver cómo le va a ese equipo, a ver qué tal, cómo le va. Si pues ganan o pierden, en esta ocasión van un empate. Un perdedor, un ganador en cada equipo. No, me extraña, Yochi. No, pero es más fácil sacar la carne. Dele, Yochi. Ahí están los dos duras, ve. Así están de duras. No, pero hay unos que están más blanditos. O igual, va. Silvia, va a que se siente rico el coco. ¿Sabes qué fue lo que me molestó a mí? ¿Qué le molestó a usted? La muela, es que tengo una muela que me ha estado doliendo. Ahí esa le molestó. Eso fue lo que no me ayudó. No le ayudó mucho. Bueno, se sintió un poco. Se olvidó porque teníamos que cambiar el corvo de dos cocos cada uno. Bueno, pero ahorita todavía le damos la ventaja, ahí va. Vamos, Cochi. Vamos a ver en estos momentos. Yochi lleva estos tres aquí a limpios. Noemí ya limpió uno, lleva el otro a medias y el otro que ya lo tiene. Ah, no, si ya lleva dos a medias. Así de que estamos en estos momentos viendo a ver de qué manera le hacemos. Vamos a ver cómo le va a estos chicos, a estas chicas, perdón. Están con todo. Yo creo que Yochi por un momento pensó que iba a perder. Mientras que al ver pues que se comenzó a derrengar, pues vamos a ver cómo le va. Y pues no ha terminado. Es que no han terminado ni una ni la otra. Porque están comiendo. Miren cómo están aquí. Dale, Yochi, que todavía te lo lleva ventaja. Vamos a ver, lleva ventaja todavía. Noemí todavía lleva ventaja porque todavía no ha terminado Yochi. Pero aún tiene unos pedacitos todavía por ahí. Así de que Yochi está terminando. Yochi termina hoy. Mientras que Noemí todavía deja esos pedazos ahí. Así de que decirles. Bueno, lleva la ventaja. Bueno, hoy llevan la ventaja el equipo. Bueno, vamos a ver en este momento, pues aquí el equipo de Naún lleva 2 puntos. 2 puntos van Naún, los que lleva ahorita. Mientras que este equipo lleva 1, parece ser que va a haber penitencia por acá. Me falta con ese animal. Vamos a ver cómo nos va. Pero, ¿sabe qué, amigo suscriptor? Usted quiere ver quiénes serán los ganadores o los perdedores. Nos vamos a ver en un próximo video.